proyectos diversos estados, en el TTIP, pero también en el TPP y en otros tratados que están ahora mismo en la mesa de negociación, como el CETA, es un tratado que ya se ha llegado al final de las negociaciones y está ahora en proceso de ratificación, y también el CISA, que es un tratado sobre privatización de servicios que se está negociando entre 50 países en Ginebra. Bueno, este tipo de tratados de comercio e inversión, que son más o menos lo mismo, unos y otros, que tienen cláusulas tremendamente peligrosas para la mayoría de la población en muchísimos aspectos. Tenemos aquí dos personas que nos van a hablar de estos tratados desde dos puntos de vista diferentes, bueno, diferentes y parecidos. Uno es el punto de vista de la campaña No a TTIP del Estado español, concretamente en la campaña No a TTIP de Valencia. Tenemos a Dorothy Guamán. Y el otro aspecto de este tema nos lo va a presentar Melinda San Luis, que nos va a hablar desde la perspectiva de Estados Unidos con respecto a, bueno, el TPP, que ahora están ellos también en proceso de ratificación, el Tratado Transpacífico, y también el TTIP, en el que también están ellos involucrados. Adoración, muchas de vosotras y muchos de vosotros ya la conocéis. Adoración es uno de los puntales que tenemos en la campaña No a TTIP de Valencia. Ella es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia. Es investigadora, ha escrito numerosos artículos y últimamente ha escrito un libro que se llama El asalto de las multinacionales contra la democracia, de la editorial ACAR. Y bueno, pues ella va a tomar la palabra ahora para explicarnos un poco qué estamos haciendo en la campaña No a TTIP y bueno, el enfoque que estamos dando a través de la campaña y un poco pues explicar cómo vemos el proceso de las negociaciones que están llevando, como en todo caso en las posibilidades que habría de ratificarlo o tirarlo abajo. A continuación, cuando Adoración termine, nos hablará Melinda San Luis. Melinda es directora de campañas internacionales de la Global Trade Watch, una división de Public Citizen, que es una de las principales organizaciones de consumidores en los Estados Unidos. Melinda observa de cerca las negociaciones sobre comercio e inversión en las que están implicados los Estados Unidos, incluyendo el Tratado Transpacífico, TPP, y el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP, y coordina con los miembros de la sociedad civil en muchos países para promover el interés público en el contexto de los acuerdos comerciales y de inversión internacionales. Melinda, antes de unirse a Public Citizen, fue una destacada defensora y activista en temas de justicia económica mundial, jugando un papel de liderazgo en la Jubilee USA Network, Witness for Peace, y en la campaña por los derechos laborales, entre otras organizaciones sociales. Melinda ha vivido y trabajado en Nicaragua, El Salvador, y actualmente es presidenta de la Junta Directiva del Grupo de Trabajo de América Latina, y está titulada con un MPP en Política Internacional y Desarrollo de la Universidad de Georgetown. Sin más preámbulos, le doy la palabra a Adoración. Cuando quieras. Bueno, Estrada, muchísimas gracias. Una vegada más, la Universitat de València ens dona la paraula per a parlar del TTIP, ens dona veu a les campanyes i ens permet dir que pensem del TTIP i continuar la nostra batalla. La meva intervenció està prevista en valencià, com és normal en aquesta casa, però per referència a la Melinda i perquè puguem establir un diàleg entre les dues, pues demano permís per a parlar en castellà, perquè així no necessitem traduir-la a ella en castellà.
en tot cas, evidentment, després en el debat pues, podem continuar en València, però me pareix que com que la nostra convidada especial és ella i no ho mantén, pues vaig a canviar-me de llengua. Bueno, lo que voy a hacer en los próximos minutos es plantear, enmarcar el TTIP, enmarcar el TTIP en este momento que es al final de la ronda 12, qué está pasando, cuál ha sido el contenido de las negociaciones de esta ronda, cuál se prevé que va a ser la continuación del tratado, qué se espera, cuál es la acción de las campañas, cómo vemos desde las campañas el futuro del tratado y un poco pues las alternativas y lo que estamos haciendo. En primer lugar, creo que todas ya conocemos lo que es el TTIP. Vuelvo a decir, pero hay que repetirlo, que no es un tratado de libre comercio de inversión únicamente, es mucho más, es una estrategia de deslocalización del poder, utilizando para ello organizaciones supranacionales. La Unión Europea tiene esta estrategia dentro de su propio código genético. La Unión Europea ha deslocalizado el poder desde su nacimiento, desplazando los estados sociales de sus estados miembros y elevando hacia arriba un montón de decisiones que se tomaban normalmente en el plano nacional y que hemos ido deslocalizando hacia la Unión Europea y que ahora deslocalizamos hacia otro estado superior que es el TTIP. La estrategia de elevar competencias con el TTIP no viene sola, como decía Alberto. Tenemos alrededor una serie de tratados, el CETA, el TISA y, por supuesto, en el otro lado del Atlántico, luego nos contará Melinda, el TTP. Nosotras en este momento tenemos desde la campaña la voluntad de enfocarnos en el CETA y hoy precisamente se ha hecho público una resolución o una decisión por la cual nos hemos enterado que el CETA se ha abierto. Es decir, como comentaba antes Alberto, el CETA, ese tratado Unión Europea-Canadá, se cerró en 2014, los tratados se negocian entre las dos partes, se llega a un acuerdo, se cierran y empieza un proceso complicado de revisión jurídica, en la cual el tratado es, digamos que, puesto a punto desde el prisma jurídico. Se ha abierto el CETA, pues ahí queríamos que no iba a pasar, en la parte del ISDS, es decir, lo que estábamos viendo antes de los tribunales de inversiones. Uno de nuestros temores era que, como decía antes Lola, la diputada que ha salido en el vídeo, como desde el principio de la campaña se enfocó mucho en la cuestión del ISDS, uno de los temores era, bueno, lo que ha hecho verdaderamente la Comisión, reformar el ISDS, maquillando el ISDS para conseguir los votos del Partido Socialista Europeo y de esta manera contentar a cierta parte de la oposición y pretender pasar el TTIP. Bueno, la cuestión era, si hacen esto con el TTIP, ¿qué va a pasar con el CETA? Porque en el CETA se mantenía el Tribunal de Inversiones duro, fuerte, tal y como hemos visto que estaba produciendo todas estas consecuencias horribles de privatización de la justicia. Bueno, pues finalmente se publicó hoy que en el CETA, que parecía que estaba cerrado, pues lo han abierto y han modificado el ISDS introduciendo el ICS, que luego explicaré muy brevemente. Entonces, lo que es importante es que las campañas estamos teniendo un efecto, que si el CETA se ha abierto ha sido por la presión de las campañas, porque cuando nosotros presionamos vemos los efectos. Por ejemplo, en una reunión con la contaba un chascarrillo porque es interesante. En una reunión con la Comisión Europea, puesto cerrado, debatiendo sobre este tema, el representante de la Comisión Europea me dijo: el TTIP es el tratado más transparente que ha negociado la Unión Europea. Y tenía razón. Hasta ahora es el más transparente, porque el anterior no sabíamos nada. De hecho, el CETA se negoció básicamente a oscuras y nos dimos cuenta de lo que era el CETA cuando ya estábamos debatiendo sobre el TTIP. En las campañas conseguimos que saliera a la luz el TTIP, que forzar el giro con la nueva Comisión Europea, forzamos el giro para que se empezaran a publicar documentos que en realidad al final no sirven para mucho, porque no son los documentos finales de la negociación, pero sí que nos dan cuenta de lo que al menos la Unión Europea lleva a la negociación. Y cuando entregamos los 3.284.000 firmas en Bruselas el 7 de octubre, creo que fue, entregamos esas firmas, le dimos otro toque de atención a la Comisión diciendo: estamos aquí en la Unión Europea, nos estamos movilizando, las campañas ya hemos recogido 3.000.000 y pico firmas y ahora ya vamos por los 3.700.000. Y movilizarse e informarse sirve para algo. Sirve para tanto que cuando nadie conocía el CETA hemos empezado a hacerlo público, hemos empezado a poner el objetivo diciendo: ojo, que aunque el TTIP lo paremos, viene el CETA y el CETA tiene los contenidos similares,
hasta el punto que hemos conseguido algo que parecía imposible, que era que se abra el Z y se introduzca el ICS. Esto no es una victoria, ojo, no es una victoria, no podemos relajarnos, porque luego si tenemos tiempo explicaremos que esta nueva propuesta es tan mala como la anterior, pero sí que es una dosis de entusiasmo para decir, bueno, lo que estamos haciendo sirve para algo. El TTIP, como sabéis, se negocia a base de rondas. Cada 2 meses, 3 meses, se juntan los 2 equipos de negociación de la Unión Europea y de Estados Unidos y van avanzando en sus propuestas. La ronda 12 tuvo lugar la semana pasada, comenzó el día 22 y se ha hecho público, el jefe de negociación de la parte europea ha hecho público los resultados de la ronda 12. Dice que en realidad se mantiene la apuesta de un TTIP fuerte en el 2016 si es posible. Y aquí ya vemos otro matiz. Desde Estados Unidos, luego nos cuenta la Melinda, parece que se está matizando mucho que se pueda acabar el TTIP en la era Obama. Es ya, básicamente, si queda claro que no. Aquí en la Unión Europea se sigue apostando por un TTIP finalizado en 2016 para aprobarse en 2017, pero todo el mundo sabe que no es así. De hecho, hoy ya en el papel se puede leer. Vamos a por un TTIP fuerte en 2016, si se puede. No vamos a dejarnos contenidos por el camino por el hecho de darnos prisa para aprobarlo por una cuestión de urgencia política. Por tanto, lo que están haciendo es poner la quinta marcha y de hecho la ronda ha acabado, pero siguen negociando y se han dado 2 semanas más para mantener las negociaciones, que van negociando muy deprisa, pero ya están aceptando que este tratado no se va a aprobar porque hay partes muy complicadas que no están consiguiendo desencallar. Fundamentalmente se han quedado negociando en estas 2 semanas cosas como las reglas de origen y la contratación pública. Y el tema de la contratación pública es otra de las cuestiones que es interesante discutir, porque lo que dice la Comisión Europea, que Melinda nos va a desmentir, es que le va a exigir a Estados Unidos que abra su mercado de contratación pública a las empresas europeas. Y luego vienen a nosotras, las empresas europeas, venga, dice, eso va a ser bueno para todas, incluyendo para las pymes. No, es verdad, y creo que nos puede contar que esta apertura del mercado de contratación pública estadounidense, que nos venden como una de las ventajas de TTIP, no se va a producir y es lo que están todavía negociando. Parece que va a haber 2 rondas más antes del verano, el que sí que realmente van a sí, y que en las próximas, antes del verano ya vamos a tener unos textos, según ellos, sobre los que negociar, sobre los que ya, digamos, hayan unos acuerdos. ¿Cuáles han sido las 2 principales pilares de negociación en esta ronda? Como ya sabéis, el TTIP tiene tres principales pilares. El TTIP se construye sobre tres principales contenidos, grupos de contenido. El acceso al mercado, que no ha sido la cuestión fundamental en esta ronda, que es todo el tema de qué aranceles se quitan, con la voluntad de quitar todos los aranceles a las mercancías, qué servicios se liberalizan con la voluntad de alcanzar el máximo nivel de liberalización de servicios, que es una de las cuestiones más problemáticas y más peligrosas del TTIP. Esto conecta con lo otro que mencionó Alberto, con el TISA, con el Tratado Internacional de Servicios, que podríamos estar hablando de esto, de cómo afectar los servicios públicos. Afortunadamente, otra victoria de las campañas es que hemos conseguido que, por ejemplo, los médicos y las asociaciones de médicos estén lanzando verdaderas campañas de formación, jornadas, etcétera, uniendo una lucha que tienen ellas y ellos, que es contra la privatización de la sanidad, con el TTIP. Y en esto consiste, estamos sumando luchas distintas por los servicios públicos, por la defensa de los derechos laborales, por la defensa, incluso los taxistas, por la defensa de determinados derechos de pequeños empresarios y de autónomos, estamos consiguiendo sumar todas esas luchas y articularlas en torno a la lucha contra el TTIP. Y esto es otra victoria de las campañas. Bueno, pues en esta ronda se está dejando servicios de lado, que es más complicado, que servicios se liberalizan y que no, aunque sí que se toca el tema de la contratación pública, y se han enfocado en 2 cuestiones, en la cooperación reguladora y en el tema de inversiones y regulación de la inversión. El tema de la cooperación reguladora, algo mencionaba Juan Torres en el vídeo, supongo que os sonará que quieren, por la cooperación reguladora, lo que se pretende es hacer compatibles las normas entre Estados Unidos y la Unión Europea bajo la afirmación de que son cuestiones solamente técnicas y que hay muchas barreras técnicas y que eliminando esas barreras técnicas se podría comercializar mejor y esto iría, pues, redundaría en un beneficio para todos. El problema es, ¿qué entendemos por regulación? Regulación es todo, desde una ley hasta un acto administrativo, con lo cual estamos hablando de leyes, estamos hablando de legisladores, no de reguladores, es uno de los problemas.
Y la cuestión de la barrera técnica, lo que para ellos es una barrera técnica, para nosotros es un derecho que hemos ganado y que hemos conseguido para proteger la salud, para proteger el medio ambiente, para proteger los derechos laborales, etc. Bueno, pues van de camino a eliminar barreras técnicas y de paso todos aquellos derechos vinculados a la protección contra el consumo de organismos genéticamente modificados, el tema del etiquetado de los alimentos, el tema de los derechos laborales y largo, etc. Curiosamente, una de las cuestiones de la nota de prensa que ha sacado la Comisión hoy dice lo siguiente: estamos contentos porque están negociando el capítulo de la cooperación reguladora los reguladores. Claro, te lo hablábamos ahorita ya. Los reguladores. Señor regulador, ¿quién es el señor regulador? Oiga, para mí, el señor regulador y la señora reguladora son de los parlamentarios y parlamentarias que he elegido, en el caso de que estamos hablando de legislación nacional o de la comunidad autónoma o del Parlamento Europeo. ¿Hay alguna de estas personas negociando esto, el capítulo del TTIP en esta ronda de negociaciones? No, ninguna. Los reguladores es otra cosa, es un nuevo concepto que para nosotros no es conocido y que ahora mismo están negociando este nuevo capítulo. Nos dicen varias veces que no nos preocupemos, que se van a respetar las normas, pero claro, se van a respetar las normas y se va a utilizar el mecanismo fundamentalmente del reconocimiento mutuo. El mecanismo de reconocimiento mutuo es muy sencillo. Cuando tú tienes una norma que dice A, yo tengo una norma que dice B y no nos ponemos de acuerdo, lo que hacemos es yo te reconozco la tuya y tú la mía. ¿Esto puede ser compatible con el respeto de los estándares de cada país? Evidentemente no. Si yo tengo un nivel de protección A y tienes un nivel de protección B y como no nos ponemos de acuerdo, yo voy a reconocer como válido el tuyo y tú el mío, pues el que tenga el nivel de protección más alto lo va a tener que rebajar. Bueno, pues esta es la cuestión que parece que va a que está manejando. La confianza mutua. Perdona, creo que les molesta la luz. Sí. Es que la necesitan para la grabación. Para la evaluación. Y ya para ir acabando y darle paso a Brinda, que al fin y al cabo es a la que queremos escuchar hoy, es un orgullo poder estar aquí al lado de ella, a la que veo todos los días. ¿Cuál es el otro pilar que se ha tratado en la ronda 12? El pilar de las normas, donde entra competencia, donde entra lo que le llaman desarrollo sostenible, que es otra milonga que nos cuentan. Hay un capítulo de desarrollo sostenible en el cual mencionan las normas de la Organización Internacional del Trabajo, sabiendo que Estados Unidos solo ha ratificado 12 convenios de la OIT y de los 8 fundamentales solamente 2, ninguno de negociación colectiva. Entonces estamos ante una realidad completamente alejada de la nuestra. Y entra en el tema de las inversiones y hoy por fin el famoso ICS, el famoso ISDS maquillado, el tema de arbitraje maquillado, ha sido presentado, durante esta ronda ha sido presentado oficialmente a Estados Unidos, a ver qué dice Estados Unidos. No nos dan más información, parece que Estados Unidos en el momento ha dicho nada, la respuesta va a ser no, y esto es lo que ha entrado en el Z. ¿Cuál es el cambio que Canadá ha aceptado, que probablemente Estados Unidos no acepte? El cambio es que ya no son árbitros, digamos, elegidos para cada caso, sino que se nombran 15 personas a las que ahora se les llama jueces y no árbitros, aunque sean igualmente elegidas, digamos, a dedo, no pasan por una función pública, no pasan por una carrera judicial, no pasan por nada, y se integra un mecanismo de apelación. Ahora es posible, ya en el Z y lo que quiere introducir en el TTIP, que cuando el gobierno sancionado frente a una empresa no está de acuerdo con la decisión, lo pueda apelar ante otro mecanismo que tiene una composición también elegida. ¿Cuál es el problema de por qué decimos que esto es un maquillaje? Bueno, el espíritu del acuerdo sigue siendo el mismo. Tanto el IES y el ISDS como el ICS dan derechos exclusivos a las empresas extranjeras contra el Estado. Y para ello permiten que las empresas extranjeras puedan elegir entre ir por los tribunales ordinarios, que ninguna va a ir, o elegir este tribunal, que ya no es el orden igual, es un tribunal fijo, pero es un tribunal al que solamente tienen entrada ellas. Cuando he discutido este tema con la Comisión me dice, estás criticando cualquier tribunal internacional, la Corte Internacional de Justicia, y digo, no tiene nada que ver.
La Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es cierto que sus jueces son elegidos por su prestigio, pero estos jueces y juezas aplican el derecho internacional de manera igual para todas las personas que tienen entrada a este tribunal. No cabe la discriminación en la aplicación del derecho, cuando realmente lo aplican los jueces, que es lo que hace aquí este engendro al que ahora le llaman ICS y que ha entrado en el Z con la esperanza de que el Z se apruebe. No queda claro todavía si el Z es acuerdo mixto o no, esto hasta que no tengamos la decisión de Singapur, aunque yo creo que el BUE, el Grupo Europeo, está intentando presentar al Parlamento Europeo una solicitud de dictamen para que nos digan si el Z es acuerdo mixto o no. O sea que queda muchísima batalla por hacer. Nosotras, en la campaña española, tenemos ya 7 comunidades autónomas y 10 ciudades que han dicho no al TTIP. La campaña está implantada en 7, estamos implantados en, como tal en 10 ciudades y en 7 comunidades autónomas. Comunidades autónomas que han dicho no al TTIP tenemos 6 y municipios 136. Hemos conseguido en las campañas que 136 municipios digan no. Aquí las personas que están sentadas por aquí delante, que están llevando el peso de la campaña sobre sus hombros, aquí tengo en particular, creo que el espíritu de la campaña valenciana, están trabajando para que ayuntamiento por ayuntamiento, los grupos municipales digan que no. ¿Qué hacemos? Hacemos formación, organización, movilización y estamos viendo resultados. Un resultado curioso es el resultado que estamos viendo en Francia. El Senado francés y la Asamblea Nacional Francesa están aprobando documentos cuestionando el TTIP, cuestionando las negociaciones intactas, ¿me llaman ellos? Hay un documento del Senado francés buenísimo donde le dicen a Francia no sigas negociando si no tienes una serie de garantías con respecto de la agricultura, con respecto del campo francés, con respecto de las denominaciones de origen. ¿Y el gobierno español? ¿Alguien ha oído a algún miembro de este gobierno español que tenemos decir algo respecto del TTIP y de lo que ellos están haciendo para proteger nuestro campo, nuestra ganadería, nuestras denominaciones de origen, nuestros pequeños empresarios? Nada. Sí, sí. Al contrario, están vendiéndonos porque la negociación sobre servicios no están introduciendo casi ninguna restricción. Pues, creo que el objetivo de las campañas ahora mismo es ejercer toda la presión que podamos sobre nuestros gobiernos, en particular ahora mismo ejercer una presión específica sobre el Partido Socialista, porque si conseguimos romper al Partido Socialista, este tipo no se aprobará en el Parlamento Europeo. Y queda claro que quien sea el próximo presidente del gobierno del Estado español va a tener en sus manos una amplia responsabilidad, porque puede que le llegue el Z si acaba siendo tratado mixto, y puede que le llegue el TTIP si acaba siendo tratado mixto, y puede que tenga en sus manos convocar a un referéndum. Por tanto, es fundamental la labor de las campañas, organización, movilización y formación, y aprender de la campaña de Estados Unidos, que creo que es un ejemplo de movilización. Muchos de los textos que conocemos del TTIP los conocemos por el trabajo de Melinda y por el trabajo de la gente de estas organizaciones que están desde hace muchos años trabajando sobre estos tratados, difundiendo información sobre estos tratados y sosteniendo campañas de movilización de las cuales hemos aprendido todos, escuchándolas, y que ahora espero, bueno, pues que disfrutemos con su charla y sin más doy la palabra a Melinda.